I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Till you hear the fucking sound, oh no. I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my... No va a tener nada que hacer con la Hudwin quitando pasivas. La línea central tiene bastantes opciones aún. Y ya está, y la regala. El Bumblebee. Era cantadísimo. Lo dijimos desde el principio, acertamos, ya podemos irnos. Eso no es un panda. ¿Un panda rojo? ¿Dónde has visto un panda con semejante cola, viejo? Es el panda rojo, tiene colita. ¿Qué habla? ¿Dónde vives, hermano? Ojo, White Moon ahí en la parte... en la parte de High Ground, en la parte central, retrocede White Moon en Nature's Attendance. ¡Ese es un mapache! ¡Es un panda rojo! ¿Qué panda rojo? ¡Se llama panda rojo! ¡Es un panda rojo! Panda, ojo con esto. Y mientras tanto, el top en la parte central tiene la primera sangre. Parece que es imparable por malcriado. Malgrin consigue la primera sangre. Falcons, ojo, y es el Viper de Thompson. Y ya se vinieron bastante agresivos los chicos de Falcons. White Moon haciendo lo propio con las unidades, con los kills neutrales, haciendo su agresión. Cuidado, la zona arriba, se olvida el kill para el Sayulita. Y este es el segundo kill para el equipo de Falcons, Snakey. Y también de Amar, no sé si le vaya a salir igual que en un juego. ¿Te acuerdas cuando Malgrin destrozando las líneas podría conseguirlo? Otra vez con los strikes, se la acaban de encontrar. El problema son los amigos. Esto fue todo por el Hard Carry. Y no había rotación, no estaba en Fire, Saxa. Incluso, cuidado, Pure. Cerca Snake King, el soporte del equipo de Falcons. Parece que va a caer en el empate. Buen Ward Ring encima de Snake King. Viene las espinas. Cae en el empate. Viene Malgrin. Va directamente por Pure. Puede ser muy buena baja, pero logra refugiarse. Creo que está llegando también a Mal por la parte superior. Consigue muy bueno. Shackle Shot también es, mejor dicho, el Shackle. Termina de impactar. Mientras tanto, también ponía granada de sangre. Tiros mal este parte de Amar. Van ahora por Saxa. El siguiente puede ser. Ojo, la tercera baja. 3-1 en intercambio. Retrocede. Cancela el TP. Malgrin obligado a retroceder. Bueno, Malgrin con esto logra estabilizar un poquito más en la eficiencia. Viper Strike arriba también, cuidado con el daño. Cerca White Moon, ojo con eso, pone Dragon Tail encima, sigue golpeando. Bastante ralentizado y Esquita no la va a contar. El Viper bastante complicado de eliminar y consigue la baja. Entonces rotación otra vez, Creed. Va a poder tal vez el Bushwalk, cuidado. Con Shot ya empieza el rebote, Bushwalk logra conectar. También Saxa viene por la parte inferior, va por Skitter. Buena galleta, la respuesta del equipo de Tundra. No se queda ahí esperar, ojo con esto. Desaparece la rilla, también aparecía Thompson por la parte derecha. Consigue Viper Strike también encima, Thompson con el Poison Attack, van a ir por el Dragón y parece que no la va a contar, está muerto el dragón. Y también se retiraba por el portal. Se retiró. Oye, no, pero mira, no se fue. Lo esperaron, pero... amigos. La trampita. Ramses ahí, esperando en el momento preciso. Laundry. Ahí no, yo creo que ha sido el portal del inicio. Uy, de Blayolito. Arriba también Ramses. Está llegando. Ojo con el Piro Mark. Lo planta directamente al árbol. Pero está acorralado. Son tres jugadores. También prepara el problema del spraying. Que viene el Nazagú. Pone conexión bonita. No hay peso, no hay peso, no hay peso. Pone finalmente también el palazo. Buena galleta por parte de Saxa, tiene que salir, pero muchos load de por medio. No, está muerto. Parecía que se escapaba, aún así era bueno. Vale por Saxa, sigue misión. Ojo, el Tree Dance, Primal Spring también, cerca Snaking. Ese Nasa, algo que molesta bastante. Saxa no la va a contar, también está muerta. La abuela, dos bajas. Ojo, que logran subsanar lo ocurrido en la parte inferior. Sí, muy buena la rotación. El encargado podría ser el Viper de Thompson. ¿O crees que el Viper se vaya por algo más agresivo? Como Dragon Land, por Capay, ese Q. Y arriba, la parte de arriba, lo acaban de encontrar. ¡Eso está muerto! El campo completo. Fairy Surf, pido feliz. Oye, párate, el toque. El portal. ¿A dónde se van? A la zona de abajo. Quieren ir a cazar, Yulito. Ojito que logra impactar de buena manera. Cerca también en White Moon. Mientras un poco más abajo, Ramses había el TP. Vale por Amar. Van a encontrar. Está totalmente acorralado. Amar. No hay escapatoria. Pero más, ¿qué pasó? Mi mano. Con Review, que aún así logra subsanar. Firestorm también utilizado. Viene el Entangle por parte de Speed Bear. Pero no es algo que quieras gastar. Constantemente, cuidado, acabamos de ver la lanza. Ramses lo anticipa. De buena manera, el problema puede ser Nike, amigos. Pero todo vuelta al aguante, la lanza. Lo acabamos de clavar. No es el único. Lo van a sorprender. Dragon Tail en toda la cara de Thompson. Llega también al Paris Storm. Continúa Chachot. Desaparecieron a Milaner. Pido Malice. Atraparon a la muerte de Merkis. Acercan, se aproximan. Wookers Coman. Quieren pelear fuera. Pero parece que lo quieren conseguir. La lanza. Atravesando aquí a Mardiez. Pero todavía no ha terminado. Dragon Tail. Continúa la batalla. Dímelo, Yurito. Acorchó también Bushwalk. Buena retención. Cuidado con el equipo de Falcons. Muy buena. Muy buen timing. Realmente el palazo, pisa para esa Saxa. Ojo que el equipo de Falcons logra enmendar el error. Ojo con Pierre también a tropa. ¡Oh! ¿Cuánta? ¿Y el resto del equipo? ¿Guardar de ahí?
Ramsés, uy, Ramsés. Ah, ¿dónde te va? Le dice cancelar. Ah. No, el TP pone también en colisión encima. Primer Spring, el puro Martin contribuyó. No hay escapatoria. Ramsés intenta escaparse, pero no puede. Estaba acorralado a manos de los chicos de Falcons. Picante, amigos. Del Tritans. Y ahora van a ver a todos los agresores de medio. Pero ¿cómo llegas a feitar rápido Dragon Tail? Esa es la respuesta. Sale, amigos. Primary Spin. Bolas of White. Nuevamente Bushwalk. Acorshot también. Shock Shooter. Toma para que me respetes. Puede aguantar. Puede sobrevivir. Viper White. No lo consigue. Es momento de utilizarla de buena forma. Y hablando de esto, vamos a ver si White Moon lo van a encontrar. Marty Merkis es el enchat. Wow. Perfecto. ¡Combo, amigos! No puedes escapar del ring. Es un combo sencillo. Mucho entre slow. Dos supers. Sí. Demasiado slow. Entre el Scatterblad y el enchant. No pudo aguantar el castigo. Y ahora mismo el equipo de Falcons ha perdido a Hard Carry. Cuidado, el mid laner va nuevamente. Snakey de problemas dentro de la lane. ¡Toma para acabar respete! Ese defensivo va a ir por un Solar Crest. Lo van a encontrar otra vez. Viper Strike no puede. El rango de caseo. El rango del Rayclick puede terminar cayendo. Creo a punta de daño mágico. ¡No! Se salva por poco. Junto es como utilizado, lamentablemente. Y acá Thompson cae. ¡Ay, crash! Su error. No timeó muy bien. No midió la distancia de poder recorrer de Snakey. De parte de él, no la anticipa. Acaban de encontrar a Saxa. Cookie utilizada, golpe de Jingo Master, golpe de Strike, no puede llegar nada a secundar, pero si la lanza, ¡dímelo, Yulito! ¡Uy, qué bueno esto! Logran ahuyentar al menos al equipo de Falcons también, no, ya el daño ha sido totalmente mermado con ese coliseo. Van a ir por Grid, buen slow de por medio, se prepara también, van a ir por el Core, parece que sí, están buscando al mono, pero lamentablemente viene la Glaive sobre Grid, tiene que escaparse la tía, pero no puede, va al cementerio, double kill para Ramsés, había muerto y Snake King, oye, buena respuesta. Sí, y está jugando muy bien Ramsés, ¿viste cómo anticipó que iba a utilizar el Sharkshooter para escapar? Sí, 18, quieres esperar al Tormentor primero y luego ir. Cuidado, dímelo, Yulito. Parece que sí, cuidado ahí, pobrecita la Incander, pero logra también caer Skitter. Muy buena respuesta sobre el dragón. También van a atrapar al pobre de Snake King. Venga para acá, buen Scatter Blast, viene la galleta finalmente. Ojito con el oso también, por la parte tercera entraba quien. Ojito con Thompson también, escuchamos Viper Strike un poco más abajo. No, 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 ojo, retrocede ahí. Entraba Ramses, no logra llegar al rango de Snake King. Bien, el Spirit Bear, recordemos amigos, entonces lo revela el Smoke, el Spirit Bear. Oye, el Spirit Bear tiene una runa de invisibilidad, el Spirit Bear. Saben que están en esa parte del mapa, pero no lo pueden anticipar. Yulito, ese problema es el equipo, parece que se acaba de lanzar. Otra vez, acaba de atrapar aquí en Apuzmi también. Skitter acorralado, llega el Martimer, quizás buen combo de la muerte. En contra de él por la parte derecha, llega Snakey, quiere encargarse de Saxa, lamentablemente no es suficiente. Van a matar a Carcar de la escuadra. De Falcons acaba de quedar sin arma y sin escudo. Otra vez al portal, se salva por poco. Y aquí el equipo de Falcons tiene que retirarse, papá. Córrete, córrete, que te pisa Tundra. Y la escuadra tiene el camino libre para Roshan. Van a ir al pie de Roshan entonces los chicos de Tundra. El combo encima del pobre de Snaking, pero no es el objetivo principal. Quieres ir por Skitter, quieres ir por Marrain. Acaba de controlar por derecha, sale la Cookie. Otra vez el dinero utilizado, quiere Firestorm. Oh, nuevamente, quiere aplicar el roar. Parece que sí, el pido mal y se atrapa en el último instancia. White Moon tratando de recliquear demasiado duro. Esto es demasiado castigo. Lo consigue y el equipo de Tundra otra vez encargándose del offlaner del escuadro de Falcons. Desarme en área, le conviene para que nadie se le pueda plantar de golpe a Viper. O sea, lo que Viper quiere es que le dé la espalda. Cuidado, hablando de darle espalda. ¡Oh! La lanza, la acaba de clavar. Venga, encendida por parte de. Puede ser todo para. ¡Uy! No fue suficiente. Termina cayendo, amigos. Skitter. Y hablábamos del golpe. Está aquí, Yulito. El right click pesado. Y lo termina consiguiendo el equipo de Tundra. En la zona de abajo acaba de encontrar el Snakey. Llega a Scatter Black. No es suficiente. No hay otro stun aparte de Ramsés. Con Dismar también, con Tao, Diño y Kratos. Y Kratos también, que está bien en panel esta mañana. Cuidado con esto en la parte de arriba, pone colisión. No hay paso, no hay paso, no hay paso para el pobre Prison Black. Parece que no la va a contar, creo que sí está muerto. Al cementerio, para la caja. Y Buell consigue una baja más. Cuidado, ojo con el osito. Y ahí presión, fíjate cómo pega. Que no le importa ahora mismo. Recuerden, amigos, que cuando utiliza el New Form, la forma de Spirit Bear, bueno, la forma de oso, va a poder tener el Demolish también el Lodred. Y ahora mismo recliqueo pesado. Cuidado con el Roar. Continúa, acaba de invocar a Lodred. ¡Ah, tumbado cerca! El C de Barrakas de manera muy sencilla. Yulito, tienes Guardian Grips, tienes People Inside, tienes el aguante. Lo que no tienes es el output de damage. Y hablando de esto, Yulito, se van a echar. ¡Dímelo, papá! Parece que sí, comando de Wukong. Cuidado con el daño también, prende la cabeza, retrocede directamente. Thompson, buena caliente, sale, logran sacarlo del rango de peligro también. Ojo, que se va a dar la vuelta. Pone la Glaive encima también, entra el coliseo por parte de Ramsey. Va a desaparecer el Deji, no aguante nada. Va al cementerio, va uno, va por el siguiente, también va a ser el dragón. Ojito que las de cabeza han sido gastadas, amigos míos. Cuidado con la presión. Va a ir por el dragón. Thompson en mano a mano con el dragón. Creo que sí, cuidado con el Scatter. ¡Mira! Desaparece también, está en la bolsa, Skitter. Hay presión, va por Amar, va a ser el siguiente. Cuidado con el entanque, también logran atraparlo y está en la bolsa. Venga, para acá se retiró, parece que sí. ¡Ojo! Se retira con la Fiend's Gate finalmente. El portal le sirve.
cae. Pero ojo con la presión también, la torre va a caer mientras se van en bloque los chicos de Tundra. Y todavía tienes el Nectus a tendas, amigos. No lo sabe Amar, cómo demonios escapó. Puede venir, amigos, el final del encuentro. Si es que esta batalla le sale mal para el equipo de Falcons. Ahora sí, despierta Nullifier en toda la cara. Vosotros coma también. Por eso es guay, no se va a comer a sello. Falcons, salta, no sé, parece que sí. La foto va a ir demasiado tarde, pero conecta al final de Viper Strike. Creo que sí, hay problemas. Está el Spirit Verlo, consiguen el kill. Ha muerto Thompson y la pelea de Roshan, que acaba de salir hace poco, ¿eh? Claro, el de Ventaja Numérica, 4 contra 5. Ojito con esto, viene, entra directamente el equipo también de Falcons. Está cerca Mar para ver si es que va a ser el medio frontal para evitar esto. Pone su colisión directamente. ¡No! Era un poquito más a la izquierda, pero sale bastante bien más para Mar. Listo, parce, amigo, también con el diseño. Está golpeando Peggy. Snake también está en la bolsa. Y Pure está en modo demonio, consiguiendo dos bajas por uno. Está Thompson muerto. Mini Mortimer 15 también perfecto. Side of Vice se desmorona Creed directamente. El soporte, pero aguanta bastante también. Cuidado con Zexa. Skitter está muerto. Creed también, son dos bajas en contra del equipo de Falcons. Se desmoronó. ¿Qué pasó? Limpiaron la cueva de Roshan. Amigos, destrozados. Salen aquí a Falcons y ahora solo el equipo de la escuadra Tundra. Oye, Rosal se quiere escapar. Oye, no te escapes. Se va a ir para la parte de arriba. Tienen que perseguirlo. Sí. Se va a terminar yendo a Londres. ¡Me corrí! ¡Corti! Quédense ahí, ágiles. ¡Uy, no! ¡La esperaron! ¡Toma para que me respetes! ¡El Londres! Falcons está en problemas realmente. Se pone en la forma verdadera, pone la Glaive encima, el Roar también, hay presión sobre la estructura, no hay fortificación del equipo de Falcons. Va a buscar la pelea, va por el mono, cuidado también, viene la contraofensiva, prende la BKB, cuidado con el comando de Kung, lo va a plantar finalmente también, comando de Kung, buen traído por medio, retira el equipo de Tundra, hay presión sobre Topso, va a desaparecer, el Viper está muerto, domine para Malgrin, se planta, no tiene miedo alguno el mono, otra vez va a entrar por la parte de arriba también, cuidado con Saxa, tiene que buscar mejor posición, también se está intentando escapar directamente a los por la parte de arriba, pero la presión de sector sobre la Starfire parece que sí, por encima también la galleta, muy bueno. El mono consigue una baja más. Son dos en contra del equipo de Tundra. Se retira, pero no, pobrecito también. Amar muere en el embate. 2-1, 3. Viene, se compra también la puebla. Cuidado con tipo. La acción. Acaba de regresar. Saxa. Le falta poco para que pueda revivir nuevamente. El problema puede estar peor, amigos. No tiene el otro. Perfecto. El Rockling pesado. Sin embargo, vuelve su strike. Quiere correr. Llega la kill. Mortimer 15 lo persigue hasta la puerta. Parece que sí. Skitter lo secunda. Malray se acaba de quedar totalmente solo. Goldwyn llega. Snaking a dar y los consejos. Pero parece que va a recibir algo. De su propia medicina. Otro buyback. Regresa Mars. Quiere terminar la partida. Ramsés, nuevamente, no hay fortificación. Podría ser un buen momento para aprovecharlo. Pero es que ahora no tienes comando de Wukong. No, otra vez. También viene la secuencia perfecta. El daño también por parte de Toxo, que está en la bolsa. No se puede, lamentablemente, parar el mono. Ya no tenía tampoco, por si acaso, el comando de Wukong. Van directamente al lanzamiento de Barracas también. Se puede comprar 70 segundos, pero no hay comando. Ya hay comando, finalmente. Puede lanzarse. Ojito, es Barracas. También una línea completa. Dos a favor del equipo de Tundra. Van a atrapar a Snake. Intenta darle espalda, pero no puede. Lamentablemente, no es mucho lo que puede aguantar. Viene las espinas, entraba el dragón Skitter. Se prepara la BKB también de falta Ramsés. Empiecen a replegarse, cuidado con el daño. Cerca Mar, ojo, pone también la galleta. Muy buen punto Malix. Se va a comprar el mono. Un tipo se compra Malrin. Acá Malrin acaba de llegar a la batalla. Quiere saltar otra vez. Lo mantiene en contra del Beer. Quieren ir en contra del Beer. Lo consigue. El equipo de Tundra está muy, muy cuidadoso, intentando presionar la parte central. Tier 3 que se lleva directamente los Spirit Bear también. Va por el centro de Barracas. Cuidado que se va a poner en la parte central. Intenta poner también comando de Wukong. Parece que sí lo va a poner. Van a ir por Spirit Bear. Consigue la primera barraca. Cuidado con el señor Pure. Va a caer directamente el oso. Retrocede. También prende la BKB. El Londruid. El Druida retrocede. Q-tipo. De reversa, mami. De reversa, mami. Uy, cuidado, la lanza. Acaba de cruzar. La atrapa a tres. La Spirit Lance también. Llega Mortimer 15. Se atrapa dentro de la arena. Blanca, amigos. Pero el daño no es suficiente. Parece que por la izquierda, donde está Thompson, lo acaba de encontrar. Utilizando Jurga Pie para ir en contra de Morrin. Se planta el seco. Prende la BKB. Empieza a reclicar pesado. Todo se contra de Snake. Lamentablemente no puede aguantar también la BKB. Tenido por parte de él. No es suficiente. Ramsés puede terminar cayendo por el lado derecho. ¡Cómo resiste! El equipo de Falcon se pone en pie. Llega nuevamente. Pone su strike. Quiere ir en contra de Thompson. Tiene fire encima. Y está muerto Thompson. Pero lamentablemente cae también el Mantichi. Bye. Acaba de regresar Thompson a la vida. Tiene que tepear. Han bloqueado a Yulito. Han solo a los Mega Crispy. Pido Maris atrapando. Puede morir Saxa. Lo puede conseguir. Ese pone el equipo al hombre. Aquí lamentablemente esquita. No es suficiente. Llega por parte de Wild Moon. Haciendo también daño desde la parte la de arriba. De Wild Moon. 4 contra 1. Es imposible que se defienda. Queda Pido Maris. También el Farizor. Thompson en 1 contra 1. Llega contra Mardian. Este es el combo de la muerte. Empieza a reclip pesado. También el Obror, amigos. Y esto es todo. El equipo de Falcons ha aceptado la derrota en esta partida. Amigos, se acabó. ¡Se acabó! ¡Wow! ¡GG! Thompson está tranquilo después de esta primera victoria. Y lo celebra. Mira cómo se escucha la gente. Lo goza la gente de la arena. Aquí, amigas, en el Royal Arena, ¿no? Sí. Royal Arena, justamente de Copenhague. Con una temática circense, ¿no? Para todos ustedes, algo más jovial, más divertido.
Faltaba Ibe, ¿no? Que sí, la verdad, espectacular lo que hizo el equipo de Tundra. Tenía complicaciones, supo responder Falcons hasta cierto punto, pero es que fue un last pick muy, pero muy inteligente realmente.